se ve, Adrián, perdón, no importa. ¿Se ve? Sí, no, no, no importa. Dale, ya está. No importa acá. Más acá, Adrián. Adrián. Hola, ¿me ven? Mejor, mejor, dice Edgardo, con razón. Bueno, buenas noches a todos y todas. Es un gusto volverlos a recibir, digamos. Hoy a la tarde estuvimos en la prueba de toros, en el quinto año de la prueba de toros. Algo muy, muy importante. Creo que algunas caras vi y seguro estuvieron. Y ahora a la tarde tenemos este desafío que seguimos teniendo con la sanidad animal, ¿no? Y para eso, para aprender más, para conocer más, para chequear lo que hacemos nosotros en relación a las nuevas cuestiones, lo tenemos a dos disertantes de mucha calidad. Por un lado lo tenemos a Ernesto Driosola, que estuvo hace cuánto, estuvimos 3 meses juntos allá, en un evento que realmente fue muy bueno para todos. Aquellos que vinieron seguro pueden dar fe de esto. Creo que ahí veo, hay gente que estuviste vos, ¿no? Sí. Así que en ese sentido, digo, seguridad y calidad, y seguro que nos vamos a llevar a algo muy bueno. Y después tenemos al que yo diría que es el sobrino de una amiga mía, que es Joaquín García Lorenzana. Ambos dos, bueno, Ernesto por un lado, un ex-INTA, es decir, casi que lleva la camiseta puesta, y también de la Universidad del Centro. Y Joaquín también, digamos, vienen de esa zona. Ellos les van a comentar los temas que vamos a tratar, digamos, ternero predestete, postdestete, feedlot, y otros temas. Cabe en estos momentos agradecer a aquellos que hicieron posible esta reunión. Voy a empezar por el Ministerio de Producción y Agroindustria y el programa ganadero bovino provincial. Ahí está el TABA. Así que todos conocen. Después, un agradecimiento enorme, por supuesto, a la Sociedad Rural de Viedma, un cariño enorme a Juliana, que la vi por ahí y que siempre nos está acompañando en estas cuestiones. También a los, digamos, a CDB, que es una compañía veterinaria que nos acompaña, la Cooperativa de Patagones y Viedma, Free Devi. Y por supuesto, allá la veo a la coordinadora del clúster ganadero bovino de la Nor Patagonia, digamos, un encuentro público-privado que busca en todo momento mejorar la competitividad de nuestras carnes. El INTA, por supuesto. Y no sé, Edgardo, ¿me olvido de alguien? No. No. Así que bueno, y comentarle un poquito cómo va a ser la metodología. Vamos a estar 40 minutos con Ernesto, después lo vamos a invitar a un café ahí 5 o 10 minutos, nos volvemos a juntar y Joaquín va a terminar la parte que tiene que ver con las exposiciones. Por supuesto, en todo caso va a haber preguntas y después los vamos a tener, al final de todo, vamos seguro a compartir en mi época se decía un agape. Ahora no sé cómo se llama, pero bueno. Así que bueno, tengamos una muy buena jornada y gracias a todos por venir en este día lluvioso. A veces a uno le cuesta mover, digamos, un poco el esqueleto, pero bueno, parece ser que es interesante. Así que bueno, muchas gracias y los dejo con Ernesto. Hola,
Era error mío nada más. Bueno, buenas tardes. Para mí es un gusto estar acá. Agradezco que me hayan invitado y poder estar nuevamente por esta zona. Y espero que sea de utilidad lo que van a escuchar. En realidad, hoy les voy a hablar sobre las principales enfermedades de los terneros desde el nacimiento hasta los 3 meses. Esa va a ser la primer charla. Y en la segunda parte, vamos a ver patologías de feedlot, enfermedades de feedlot, que no vamos a poder abarcar la totalidad. Pero bueno, en función al tiempo vamos a ver hasta dónde llegamos. Bueno, arrancamos entonces con las enfermedades de los terneritos del día 3 hasta el destete. En este caso vamos a hablar de diarrea no natal, vamos a hablar de tétano, vamos a hablar de una intoxicación que es bueno conocerla como para que no nos pase, y mancha. Esos serían los primeros puntos que vamos a ver en esta presentación de los terneros. Diarrea no natal, sin duda, es la enfermedad más común que tienen los terneritos. Seguramente, si hay productores acá en los que están escuchando, la han padecido. Es difícil de prevenir, difícil de controlar, porque es una enfermedad multifactorial. ¿Sí? Hay vacunas que previenen ciertas formas de cierta etiología, ciertas causas de la diarrea, y hay otras que la vacuna no las puede cubrir. Y por lo tanto, bueno, muchas veces decimos la vacuna no anda, la vacuna no sirve, y en realidad no es que no sirva, sino que hay ciertas causas que producen diarrea que no están incluidas dentro de la vacuna. Como definición, la diarrea es, entonces dijimos, una enfermedad multifactorial, y la característica para ser clasificada como diarrea no natal es que se presente dentro de los primeros 45 días de vida. Esta diarrea tiene factores predisponentes y factores determinantes. Entre los factores predisponentes tenemos el manejo, es decir, por la época del servicio, nosotros vamos a tener una aparición en un momento que por ahí, por condiciones climáticas, no es el ideal para que el ternero salga del vientre de la madre, pero bueno, está programado de esa manera para cuando los requerimientos de la vaca aumenten, nosotros tener pasto a disposición. Pero el ternerito realmente sufre porque nace en un momento donde la temperatura ambiente es muy baja, y eso resiente muchas veces su respuesta inmune y causa problemas de diarrea. La temperatura crítica del ternerito es de 13 grados. Y nosotros sabemos que en julio y agosto, cuando se produce la aparición, muchas veces la temperatura es mucho más baja que eso, ¿no es cierto? Entonces eso hace que ese ternerito, por un lado, tenga una menor respuesta, y por otro lado, por la baja temperatura, la falta de sol, la alta humedad, eso hace que los agentes causales perduren más en el pasto. Entonces tiene más probabilidades de producir diarrea. El ternerito, cuando nace, los primeros días de vida tiene una respuesta inmune mala. Es decir, su aparato inmune todavía no está lo suficientemente maduro como para enfrentar a ciertas bacterias o virus. ¿Y a qué recurre para disminuir esa ofensa que le producen los agentes causales? Bueno, el calostro. El calostro, ustedes saben que es cuando está por parir la vaca, toda la experiencia inmunitaria, si tuvo las enfermedades que tuvo, producen una respuesta inmune, se crea anticuerpos que en el momento del parto van todos a la glándula mamaria, se van a la teta y pasan con el calostro al ternerito, y eso es lo que le da una defensa pasiva al animal. Pero muchas veces hay fallas en la producción del calostro o fallas en el momento de la ingestión. Si en la producción del calostro, si hay una vaca que no está comiendo como corresponde en el momento del parto, va a producir menos calostro. Menos calostro significa menor defensa contra la enfermedad. A veces lo que falla es la transferencia, sobre todo en los hijos de vaquillona. Muchas veces la vaquillona pare y por el dolor se va y abandona el ternerito. Por ahí vuelve, pero el calostro debe ser consumido en las primeras 12 horas de vida.
hasta ese momento el intestino todavía no está maduro, entonces los anticuerpos que están en el calostro pueden pasar a través de la pared del intestino y pasar a constituir la defensa del ternerito. Cuando pasan las 12 primeras horas y no tomó calostro, ese intestino madura y esos anticuerpos que están consumidos por el calostro y llegando al intestino no son absorbidos. Entonces, tiene protección, pero solamente a nivel intestinal, no a nivel general, porque no pasan a la sangre. Y, bueno, eso sería entonces la falla de la absorción de esos anticuerpos. Y después también hay otros elementos, como lo que dijimos anteriormente, las vaquillonas y la distocia. Un ternerito que nace con distocia, generalmente ustedes lo habrán visto, tiene la lengua hinchada, por ejemplo. Sí. Es muy cabezón, le cuesta parir a la vaca, nace con la lengua deformada, esa lengua deformada no le permite mamar en los primeros días. Entonces, también se resiente su respuesta inmune. En cuanto a las causas, sabemos que hay virus, como el coronavirus, no el que nos hizo padecer a nosotros, un pariente, el rotavirus, y bacterias, como la Escherichia coli, que hay dos tipos de Escherichia coli, salmonela, y también haciendo mención a ver cómo es el... No sé cuál es el puntero. De arriba. Ah, ese. Listo. Ahí estamos. Esto, el protozoario, este criptosporidio, es el que muchas veces hace que nosotros creamos que las vacunas no sirven para nada. Porque no está incluido en la vacuna. Entonces, por más que nosotros hagamos la vacuna como corresponde, si tenemos la mala suerte de que es este agente el que está produciendo diarrea, no va a tener protección con la vacuna que nosotros le estemos dando, aún dándola correctamente en el momento apropiado, pero vamos a tener una mala respuesta. En cuanto a los signos clínicos, esto es ilustrativo, todos hemos visto un ternerito con diarrea. Muchas veces la diarrea puede ser por una leche gorda, se dice. Y sí, puede ser que la leche produzca diarrea, pero vamos a ver que tiene esa diarrea, pero corre el ternerito como si no tuviera nada. Este, en cambio, ustedes ven que tiene debilidad, se bambolea, y la materia fecal tiene resto de sangre. Bueno, esto es diarrea en realidad, pero no nutricional, sino infecciosa. ¿Qué pasa con las consecuencias de la diarrea? Bueno, lo primero que se pierde cuando hay diarrea es el líquido que forma parte de la sangre. Primero, entonces, disminuye la concentración de líquido a nivel de la sangre. Después, entre los tejidos, se llama, eso sería intersticial la pérdida. Esos son los primeros cambios que se producen. ¿Qué produce esto? Una hipovolemia. ¿Qué es eso? Menor cantidad de sangre que esté dando vuelta por el organismo del animal. Y hemoconcentración, es decir, al tener menos líquido, la sangre está concentrada, mucho más pesada, y circula a menor velocidad. Esta mayor viscosidad sanguínea lleva a una insuficiencia circulatoria periférica, o sea, afuera el animal uno lo toca y lo ve que está frío ya, porque la circulación está teniendo problemas para llegar a esa circulación periférica. Eso también lleva a una menor cantidad de sangre en el riñón. Eso hace que el animal orine menos hasta que deja de orinar, que es el peor signo que puede tener en una diarrea un ternerito. Eso ya es un problema serio. Tal es así que cuando uno trata a un ternerito, el primer signo de que la respuesta es buena es que nosotros vemos que el animal orina. Es un signo de buen augurio. Esa falta de orina que tiene el animal lleva a una acidosis. Esa acidosis hace que uno de los minerales, el potasio, aumente en la sangre y baje la glucemia. Eso lleva a la muerte del animal directamente. ¿Cómo el veterinario qué puede hacer para saber el estado del animal y en función de ese estado cuál va a ser el tratamiento que va a implementar?
La revisación clínica tenemos distintos métodos. Uno es el pellizco. Si nosotros tenemos la piel del animal, la giramos y vemos el tiempo que tarda en volver a su posición normal. Eso es muy importante porque determina el estado del animal y la cantidad de líquido que nosotros tenemos que reponer. Ahora lo vamos a ver nuevamente. Otro signo, los ojitos hundidos, ¿no es cierto? Eso es un signo de falta de líquido en el animal. Y la sequedad de las mucosas. Esto nos está indicando el grado de deshidratación que tiene el animal. Después aparecen otros signos, como la depresión, la debilidad. ¿Vieron cómo se bambaleaba el terrerito ese del video? Hay bradicardia, que es más lento el funcionamiento cardíaco, y polimnea. Ahí ya estamos en acidosis, los signos que ya les describí anteriormente, disminución del potasio entre las células y aumenta en la sangre, que eso es muy peligroso. Y finalmente, los signos de falta de orina y el estado de coma, eso ya indica que hay una falla renal y el pronóstico es muy grave. Es decir, difícil que aunque hagamos el tratamiento tengamos una respuesta adecuada. El índice de deshidratación, ese pellizco que yo les mencionaba, si la deshidratación, el porcentaje es menor al 5%, no hay, si nosotros pellizcamos, hacemos el pellizco, vuelve inmediatamente. O sea, estaría bien el terrerito, no tendríamos problema. Ya cuando tarda 6, es decir, cuando tenemos un grado de deshidratación de 6, la duración es de 3 a 5 segundos lo que tarda. Es decir, no es, es simplemente uno hace el pellizco y cuenta cuánto, 1, 2, 3, como serían los segundos, ¿cuánto tarda en volver ese pliegue de la piel? Ya cuando hay un 8% de deshidratación, ya tarda 5 a 10 segundos, ya hay el ojo hundido, ya están las mucosas secas, se va agravando el problema. Si tarda, tenemos un 10% de deshidratación, ya tarda más de 30 segundos, ya el pronóstico es mucho peor. Y si tarda, tenemos un 12% de deshidratación, ya directamente el animalito va a morir. Para el veterinario, ¿qué muestras hay que mandar para saber qué es lo que está produciendo la diarrea? Esto es importante cuando se inicia un brote. Si nosotros tuviéramos uno o dos terneros y pararía, si supiéramos que va a parar ahí, no hay problema. Pero el problema es que podemos tener afectado un porcentaje grande de terneritos. Y si nosotros no tomamos muestra de los primeros, para cuando tengamos el resultado del laboratorio, ya se nos complicó mucho la forma en que tenemos que resolver el problema. O sea, es importante, si vamos a tomar muestra, que sea al principio, para que nos dé tiempo a actuar sobre el resto del rodeo. Si tomamos cuando ya tenemos un 20% de terneros afectados y tenemos la tardanza normal de un laboratorio, porque el laboratorio siembra la materia fecal, tiene que crecer la bacteria, tienen que hacer el antibiograma para ver a cuál es sensible, todo eso lleva su tiempo y que no se puede acortar. No es que los laboratorios trabajen a desgano, no, son los tiempos normales que tienen estas bacterias para crecer o los virus para ser encontrados por los análisis. Y en sangre, bueno, si nosotros tenemos la proteína total y la albúmina caída, es signo de deshidratación. El tratamiento, una vez que nosotros tengamos los signos clínicos bien determinados, lo más importante es rehidratarlo. Es como el bebé, exactamente lo mismo. Si nosotros tenemos un bebé con diarrea, si no le volvemos a recuperar el líquido, el terrerito se muere. Entonces, lo primero que hay que hacer es rehidratarlo. Si lo agarramos a tiempo, se lo podemos dar por boca. Todavía el animal succiona y puede ser tratado por boca. Y si no, tenemos que tratarlo intraperitoneal, cuero y carne, pero hay que hacerle reponer el líquido. Y la rehidratación se debería hacer, no siempre es fácil, pero una o dos veces por día y durante 3 días. ¿Sí? Cualquiera de ustedes me puede decir, sí, una vez que se mejora el ternero, ¿cómo lo agarramos? Es cierto, ¿eh? No es simple, pero es lo que deberíamos hacer. Tratamiento, entonces, por lo menos esa rehidratación debería realizarse una o dos veces por día durante 3 días. Cantidad de líquido a reponer. Bueno, supongamos que tenemos un grado de deshidratación entre 7 y 8%, no más de 2 litros por toma. Esa sería la cantidad a reponer. Si le agregamos glucosa, se va a absorber mejor el sodio. No es recomendable el azúcar para darle
en el tratamiento. Lo que decíamos hoy, un buen signo es que a los 30 minutos que nosotros lo rehidratamos, vemos que el animal orina. Esa es una buena señal que estamos haciendo un tratamiento adecuado. Y después, bueno, acompañado, si es posible, con la inyección de antiinflamatorios no esteroides, los AINES, con esos dos nombres que ustedes ven ahí, sería lo indicado para acompañar a la rehidratación. Pero bueno, eso ya es queda en manos del veterinario. En cuanto a la prevención, lo ideal es que nosotros estemos vacunando a los vientres preñados con dos dosis entre los 45 y 15 días antes del nacimiento. O sea, normalmente una vacuna tiene una respuesta entre los 12 y los 15 días. Entonces nosotros tenemos que tratar de que esa segunda dosis caiga en ese periodo previo al parto. Cuestión que en el momento del parto, esos anticuerpos que produjo la vacuna en la madre pasen a través del calostro al ternerito. No es conveniente dar al ternerito, que una vez que ya nació, no hay que dar la vacuna. La vacuna es en la madre mucho más efectiva que en el ternero. Y después el manejo, que estos son medidas que, digamos, son de libro. Las prácticas son difíciles de aplicar. Pero, bueno, quien puede hacerlo, lo mejor para evitar la presentación de la diarrea es tener las vacas preparto todas juntas. Una vez que empiezan a parir, las primeras, las que paren en los primeros 21 días deberían ser retiradas de ese potrero de parto y pasar a otro potrero. Lo mismo el segundo, en el cuerpo de parición, las que nacen entre el día 21 y el 42, a otro potrero. Y la cola de parición, el mismo tratamiento. O sea, por eso yo le decía que es difícil. Para el manejo de campo, tener libre tres potreros para poder pasar estas vacas paridas, no es simple, pero si se lo puede hacer, vamos a tener una menor tasa de infección en el establecimiento. Una vez que parieron, pasaron 21 días de la cola de parición, ahí sí podemos manejarlos en un potrero en común. Bueno, con eso terminaríamos entonces la diarrea. Terminamos las tres enfermedades y después pasamos a las preguntas. Las cuatro enfermedades. Bueno, la segunda enfermedad no es tan común, pero se da. Se da mucho más en oveja que en vacuno, pero también se da en vacunos. Sí, el tétano, que es una enfermedad infecciosa, aguda, no contagiosa, no se contagia de animal a otro, que tanto afecta a los animales como al hombre, y ustedes van a ver la sinología clínica que tienen los animales, así de espantosa es igual en humano. Es una enfermedad muy triste de padecer. Es producida por una bacteria que se llama Clostridium tetani y que cuando le da el aire, la bacteria forma una cubierta que se llama espora y está en el suelo y resiste en el suelo mucho tiempo. Es muy común que en los corrales donde se encierran los caballos, la tasa de Clostridium tetani es muy alta. Entonces, hay que tener cuidado de no hacer una castración, un descole, en ese tipo de corral. Limpio no va a haber ninguno, pero si nosotros usamos ese, el grado de contaminación va a ser más alto. Estas esporas resisten temperaturas en ebullición hasta 60 minutos, o sea, es muy resistente. En el suelo viven muchísimo tiempo y para que entre la bacteria tiene que haber una lesión, una herida de castración o el descole en los corderos, bueno, por ahí entra la bacteria. Esta bacteria produce tres toxinas, las que te ven ahí, neurotoxina, toxina tetánica y tetanolisina. Generalmente la pregunta que hace el veterinario cuando ve un animal con tétano es ¿qué hicieron 15 días atrás? Por siempre, menos de 12 días no tarda el periodo de incubación. O sea, el animal se enferma, pero hasta que manifiesta la enfermedad pasan entre 12 y 15 días. Y generalmente hubo una maniobra o del descolo, de castración, o en casos individuales por heridas, por ejemplo, 10 o 15 días antes de que se presente los síntomas. Estas esporas, entonces,
el animal la consume, perdón, la, sí puede ser por consumo también, pero es más raro, lo común, como decíamos anteriormente, por las heridas, entra en la herida y se quedan ahí. Es decir, no es que la bacteria gana por sangre y se multiplica, no. La bacteria queda ahí en el punto de la herida, pero ahí produce las toxinas. Y son las toxinas las que nos va a dar la sinología clínica. Estas toxinas, entonces, supónganse que tengamos una herida, la herida no tiene oxígeno porque se cerró, ahí es donde produce la toxina, y esa toxina toma contacto con los nervios que hay en cualquier tejido y van subiendo hasta el sistema nervioso central. Ahí es donde se produce la sinología. Una vez que llega al sistema nervioso, baja y se multiplica por sangre en todos los tejidos. Y ahí es donde se produce la muerte del animal. Todo animal con tétano muere, a menos que nosotros lo tratemos, pero no es común que se traten los animales afectados con tétanos por la sencilla razón de que el tratamiento es más caro que el animal, generalmente. Por eso queda reducido a los caballos o mascotas, que nosotros tengamos un valor afectivo muy alto, pero en la vaca en general o en los corderitos, generalmente lo indicado es el sacrificio como para que no sufran, porque lo detectamos cuando ya está la sinología clínica evidente. Ahí vamos a ver los signos del animal queda duro, como un caballete, a veces da unos pasitos, pero es realmente, la sinología es muy espectacular y da pena. Fíjense la dureza que tiene. Totalmente duro, esto ya no sale, si acá no hay vuelta. Ese corderito lamentablemente muere por parálisis respiratoria, de diafragma sobre todo. Ahí vemos un terrerito, fíjense la posición del cuello siempre la misma. Tiran el cuello hacia atrás, con los pistotos no se llama eso, y los miembros duros. Si nosotros hacemos ruido cerca, se contrae totalmente. Esos signos son tétano o tétano. Sí, no hay una posibilidad de que nosotros lo estemos confundiendo con otra enfermedad. Los signos clínicos y la maniobra esa previa, bueno, hay un signo ahí que no se ve muy bien, pero es que uno ve el tercer párpado, que normalmente no se ve cuando hay tétano. Incluso antes de ese endurecimiento de los miembros, si nosotros vemos caminar al animal, lo vamos a ver que se ve el tercer párpado perfectamente. Da pena, estos bichos pobrecitos, da una lástima porque no hay nada para hacer. Fíjense en cómo lo único que hace es parpadear. El único signo vital que tiene, el parpadeo. Llega un momento que se paraliza el diafragma y el ternerito o el corderito se muere. Cuando el veterinario abre el animal, no hay ningún tipo de lesión. Si no hay, no está afectado el hígado, no está afectado el corazón, no tiene nada de dicho. Es un problema de transmisión nerviosa de los mediadores químicos. Eso es lo que está alterado y lo que lleva a la muerte. En los corderitos, antes se usaba la vacuna antitetánica, no sé si ahora se usa, pero antes de realizar una maniobra como sea la castración o el descole, es conveniente. No sé si ahora ahí está la vacuna en algún laboratorio. ¿Tienen? Bueno. Esa vacuna habría que darla, entonces antes de hacer una maniobra, conviene dar la vacuna para evitar, porque con un ternero que se muera pagan la vacuna de varios años. Entonces no tiene sentido no utilizarla. Una vez que está con los signos, hay una antitoxina que se aplica, se lleva al animal en el caso de los caballos, se lo pone en lugares oscuros, se le dan depresivos como para que el animal no tenga reacción. Pero realmente la vaca eso no se usa. Vamos a la tercera enfermedad. Esta intoxicación es rara, pero es bueno conocerla. ¿Sí? Cuando uno tiene la aparición programada de otoño, ¿sí? Cuando ya el ternerito nace, supongamos en marzo, en abril, cuando todavía está la mosca, es muy común que en los pocos de nacidos, los terreritos, o al mes de nacido, se le dé un antiparasitario que evite
la miasis, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, este es el caso de la ivermectina, que es una droga de la familia de la ivermectina, que es la que más conocemos, ¿no es cierto? Esta también es conocida, es un producto que está en el mercado, pariente de la doramectina también, y es una droga que normalmente nosotros y los animales, tenemos una barrera que hace que si nos damos un medicamento inyectable no pase al cerebro. Sí, la barrera se llama hematoencefálica, no pasa la mayoría de las drogas. Esta droga normalmente tampoco pasa, salvo en terneritos menores de 4 meses. Entonces, la indicación para este tipo de patología es no dar este tipo de droga en terneritos de menos de 4 meses. Sí, en este caso, cuando apareció el problema, en el producto, en la venta, en el prospecto, no decía que no había que usarlo. Sí, no había contraindicación. Creo que ahora lo han puesto, pero en ese momento que apareció este caso, no había ningún tipo de indicación por parte del laboratorio. Y el diagnóstico es difícil porque el efecto es a nivel del sistema nervioso, pero las manifestaciones son muy distintas. O sea, la verdad que nosotros cuando vimos este caso estábamos perdidos totalmente. O sea, se habían encerrado, eran terneritos machos y hembras que se habían encerrado para vacunar contra mancha, se les dio el antiparasitario para evitar la mosca y no sé qué otro producto les dieron. No encontramos nada nosotros para explicar. Abríamos los animales, uno tenía el pulmón afectado, otro tenía el cuajo con picadura de parásito. Es decir, patologías totalmente distintas que no nos dejaban llegar al diagnóstico. Hasta que al final, bueno, vimos, por ejemplo, el veterinario sospechaba que fuera, porque era diarrea otro de los signos, sospechaba que fuera coccidiosis. Pero solamente afectaba a los machos. Si hay una coccidiosis que tenga efecto de género, sería difícil. Pero bueno, era una de las posibilidades, y hasta el final dijimos, bueno, a ver, ¿qué es lo que tiene el macho que no tiene la hembra? Bueno, el macho se castraba y para evitar la miasis les daban el antiparasitario. Y cuando fuimos a los libros, estaba descrito siempre lo mismo. Uno encuentra los casos buscando en los libros, siempre alguien lo vio antes que nosotros, y es así, siempre es así. Ahí encontramos la causa de la muerte. Signo nervioso, el bichito primero estaba muy excitado, después entraba en una depresión muy alta, le costaba moverse. Aquí tenemos ya en una fase terminal donde el animal ya presenta signos nerviosos terminales, como si fuera un tic. Y antes de esto se veía un terrerito letárgico, es decir, un terrerito que caminaba con poca gana, uno se acercaba y no corría. Algunos tenían temperatura, pero lo común era ese desgano ante cuando uno se acercaba, no corría el animal. En ninguno de los casos son signos muy evidentes, o sea que no es una cosa clara que uno vea y ya está pensando que puede ser eso. ¿Ven? Este ternerito es desganado, no tenía ganas de caminar y no tenía mucho más que eso, y diarrea. Es el intestino, también habría lesiones intestinales. Fíjense cómo había hemorragia a nivel del corazón, en el epicardio con sus fusiones. Los pulmones estaban afectados, pero nada nos indicaba de que fuera el problema causado por el antiparasitario. Incluso el cuajo tenía picadura de parásito, tan chiquitito ya estaban levantando parásito. O sea, acá la contraindicación y lo que uno tiene que llevar de esto es que no hay que dar, sobre todo esta droga, la ivermectina es más segura, pero esta pasa la barrera hematoencefálica y llega a producir casos de intoxicación. Hasta los 4 meses, después de los 100 kilos, se acaba el problema. Bueno, vamos al último de los terneros, esta enfermedad, la más común de todas. Todos sabemos lo que es la mancha, también es una enfermedad infecciosa no contagiosa que afecta generalmente hasta los 2 años, de los 3 meses hasta los 2 años, después ya en adultos es
también se da, pero es mucho más rara. La etiología es un Clostridium jobei. También es una bacteria muy resistente. No se sabe bien qué desencadena la enfermedad. Sí se sabe que la bacteria está en el pasto, también con esa cubierta de protección. El animal la consume, esa bacteria pasa a través del tracto gastrointestinal, llega al intestino, atraviesa el intestino y se queda en los músculos. Ahí se queda sin producir enfermedad. Hasta que, por un factor aún no demasiado claro, uno cuando lee la bibliografía mencionan golpes o crecimiento muy rápido, pero no está claro qué es lo que desencadena, que esa bacteria que está como dormida en el músculo se despierta, produce toxinas y mata al animal. Los signos casi siempre es encontrar el animal muerto, ¿sí? Generalmente el más gordo, esos son los que son comúnmente más afectados. Pero algunas veces se llega a ver sinología clínica y que uno no va a sospechar que se trata de mancha, porque es un animal rengo. Si lo único que vemos es un animal que cuando camina le cuesta apoyar, y si nosotros tocamos esa zona, tocamos la zona de ese miembro posterior, vamos a sentir como burbujitas de aire. Se siente crepitar, pero clarito. Eso en menos de 24 horas muere. No hay vuelta. Por más que nosotros hagamos tratamiento con antibiótico, no hay respuesta. Ya el problema es tan grave que no hay resolución. Después, para los veterinarios, bueno, el diagnóstico, uno de los pocos diagnósticos realmente que a campo uno puede confirmarlo. Hay algunos diferenciales, pero normalmente si nosotros vemos el músculo oscuro, negro, con burbujitas de aire, eso sí o sí es mancha. Ahí vemos, a ver si tampoco con esto, esas partecitas negras y hay burbujitas de aire, esas son lesiones de mancha que pueden estar generalmente en los músculos más grandes, el miembro posterior, en la paleta, también en el masetero, en la lengua, y hay una forma que afecta el corazón. Normalmente afecta al músculo esquelético y corazón. Corazón no lo revisamos nunca porque cuando vemos las lesiones en músculo, ya está, terminó la necropsia. Pero hay veces que solamente la lesión está en músculo. Entonces, para los veterinarios o futuros veterinarios, siempre revisen corazón. Porque la lesión es muy evidente. Eso que ustedes están viendo ahí, esos puentecitos de fibrina son característicos de mancha. También el histófilo produce eso, pero esos puentes de fibrina uno lo relaciona con mancha. Y cuando está afectado el corazón, fíjese, el saco pericárdico está lleno de líquido y fibrina. Dice, cuando nosotros rompemos el saquito que está cubriendo el corazón, vemos salida de líquido con fibrina. Y cuando miramos el corazón, si la cara externa del corazón, que se llama epicardio, tenemos como si fuera un panal de abeja. Ahora lo van a ver de más cerca. Ahí se ve. Ahora, ¿veo esto y puedo decir que es mancha? No. Porque el histófilo da exactamente la misma lesión. O sea, ahí ustedes tienen que muestrear, mandar al laboratorio, y ahí el resultado lo define el laboratorio. O sale histófilo o no sale nada, pero uno cuando la histología ve la histología sí tiene las lesiones características de Clostridium, entonces se llega al diagnóstico con la ayuda del laboratorio. Ahí te vemos en el corazón, esas serían las fibras cardíacas, el ángulo rojo, y estos puntitos que ustedes ven acá son las células inflamatorias que se llena el corazón cuando está afectado. Ahí vemos lo mismo. ¿Y cómo prevenimos? Vacunando. Esto es una vacuna muy eficiente. Lo ideal, acuérdense que puede afectar a terneritos de 4 meses, ya pueden resultar muertos con mancha, por lo tanto lo ideal sería a los 4 meses dar 2 dosis de vacuna con intervalo de 21 días, repetir al destete una dosis y repetir al año. Después ya está.
Bueno, me tienen que esperar un cachito que pasemos a la otra. Si tienen alguna pregunta de estas enfermedades, quieren hacerla. ¿Sí? ¿El qué? ¿Para qué? Sí, puede ser. Si no se desinfecta correctamente, cualquier entrada, cualquier herida puede llegar a ser desencadenante. Bueno, como ternero, uno trata de que mame, que tome calostro y demás, quedó en el corral. Y a los pocos días, cuando fuimos ya a soltar la vaca, nos dimos cuenta, estaba con Agustino, sacábamos la vaca del corral y veíamos que el ternero estaba un poco duro para caminar. Lo veías relleno, o sea, lo había mamado, pero tenía dificultad para caminar, entonces lo volvimos a dejar en otro corral, pero quedó consumado en el corral, en otro corral. Y ya el otro día ya tenía cierta espasticidad y bueno, por supuesto le dimos antibiótico, usé la... un sedante, pero a cantidades industriales, y no hubo manera, no, en ningún momento aflojó esa espasticidad que teníamos en campo. Y era justamente con el ombligo, porque no tenía ningún otro tipo de herida. Y una pregunta, Ernesto, cuando mencionaste cuál es el factor, por qué se dice de los golpes, sí. Me queda así lo que he escuchado y lo que he estudiado en la facultad, de que se disminuye el potencial redox. Sí. O sea, los clostridium son anaeróbicos, se desarrollan en ambientes anaeróbicos, entonces justamente ahí encuentran el lugar adecuado para multiplicarse, ¿no? Esa es una observación que por ahí me había quedado. Y una pregunta que no está dentro de lo que es la charla, pero hay muchos veterinarios que dudan en la existencia de otra enfermedad producida por Clostridium, que es la enterotoxemia. ¿Qué tienes para decir? ¿Qué tengo para decir? Es una enfermedad que no se produce en la vaca adulta. La enterotoxemia se da en aquellos animales encerrados chicos que tienen una base de alimentación de grano, que ganan muchísimo peso. Hay una proliferación dentro de la flora del Clostridium y ahí se desencadena. Pero en vaca adulta, a pesar de que los más grandes seguramente han vacunado muchas veces a la vaca contra enterotoxemia, han vacunado al cuete, hablando mal y pronto. Es decir, la vaca adulta no padece de enterotoxemia. Si ustedes, bueno, los que tengan oportunidad de buscar en la bibliografía internacional, hay un solo caso en el mundo, uno, que demuestra la presencia de enterotoxemia en vaca adulta, en una vaca. O sea, es una enfermedad que... bueno, en INTA Balcarce, el doctor Casaro, que era, bueno, toda una autoridad en el tema, nos repetía a nosotros que difundiéramos que no existía la enfermedad. Y eso llevó a que, bueno, muchas charlas dadas a los colegas, teníamos una ida y vuelta porque ellos decían que sí, y lo que demostraban para ellos la presencia de enterotoxemia eran los intestinos llenos de aire, los riñones pálidos. Y eso no es más que autólisis. Una vez que la vaca pasa ciertas horas de muerto, las bacterias siguen destruyendo los tejidos, pero es después de muerta. O sea, son cambios, se llaman post-mortem, no producidos por el Clostridium previo a la muerte. Pero bueno, cada uno tiene su opinión, ¿no es cierto? Yo les repito simplemente lo que he leído durante toda mi vida. Con respecto al tétano, el último caso que tuve oportunidad de ver eran novillos de 300 a 400 kilos, enteros, o sea, no eran novillos, sino que eran toritos, que le pusieron la goma para castrarlo, pero no era la goma profesional, llamemos, sino que era una goma de cámara de auto atada y simplemente eso. Y se morían los novillos. Y pasaban adelante mío los que tenían síntomas. Y lo que se veía, por eso era el principio de que yo necesitaba el tétano, lo que se veía caminar el novillo era que el tercer párpado, que normalmente no se ve, cubría casi la mitad del ojo. Cuando nosotros vimos eso dijimos, esto es tétano, antes de ver los muertos. Cuando fuimos a ver los muertos, estaba con la goma mal puesta encima, porque estaba tomando casi la mitad del testículo. Un desastre. Pero bueno, lo barato muchas veces sale caro. Sí, abre la herida y
Es lo que está indicado, lo que normalmente se mueve. Si nosotros hemos agarrado un terrenito chiquitito en INTA con mancha, le dimos antibióticos, pero a cualquier cantidad no hago caso, no. Es muy difícil de sacarlo. Por ahí tenés suerte, pero en la mayoría de los casos se van a morir. No, no hay forma. ¿Seguimos? Bueno, vamos a los principales enfermedades que hay en los filtros. Ahí tenemos, no sé si se alcanza a ver, difícil que le vea porque yo no lo veo de acá. El origen de las enfermedades en los filtros, y vemos que la mayoría corresponde a enfermedades infecciosas, tóxicas, metabólicas, y la última columna es casos que no hemos llegado a ningún diagnóstico, o sea, casos indeterminados. Ahí está. Metabólica es la que más, falta tener razón. La que más casos produce metabólico, uno medio de asombra esto, ¿no es cierto? Esto está en base a la casuística de INTA Balcarce. O sea, la cantidad de casos que nosotros recibimos, el análisis de esa información nos demuestra que las enfermedades metabólicas son las más comunes, las tóxicas. En tercer lugar están las infecciosas, que uno esperaría que fueran las más comunes, ¿no es cierto? Pero no es así. Las metabólicas son las más comunes. ¿Por cuál enfermedad? ¿Alguno de veterinaria me tiene que decir? No. ¿La que a nosotros nos llega? Polio. Poliocefalomalacia es la que, no es que es la más común, es la que llega a INTA. Vamos a poner las cosas en su lugar. A INTA llegan a veces casos que son difíciles de resolver, no lo común. Tal vez lo común es acidosis, ¿cierto? Pero bueno, en la casuística, polio, acidosis y carencia de vitamina A son las más comunes. En cuanto a los de origen tóxico, lejos la monensina es la que mayor problema trae. En realidad son errores humanos. Si vos ahí estás dando la monensina en el encierro, lo estás dando contra la acidosis como promotor de mejor performance, es decir, come menos y gana más peso. Pero si vos le errás en el mezclado de la sal, te queda un pelotón de alimento con mucha monensina, eso es suficiente para matar. O que el grano tenga mucha humedad, entonces se apelmaza, ahí va la monensina. Eso es común en los hilos de autoconsumo, donde se carga con grano muy húmedo, entonces cuando le echan el núcleo queda solamente en un sector. Cuando llega a ese sector empiezan a morirse. Y otras veces son errores humanos porque, bueno, o falla de formulación o el tipo que desparrama el alimento lo hace en forma indebida. Bueno, lo concreto es que la monensina es la más común de todas las causas de origen tóxico, y si ustedes ven los casos anteriores que decíamos 23 el máximo, estas son 37, o sea que si hacemos un ranking de todas las enfermedades que matan en un filo, para los que llegan a intabalcarse, la monensina es la que más muerte produce, a pesar de que se conoce, pero siguen apareciendo. Infecciosa, la neumonía sí o sí es la más común de todas, diarrea y bovina como enfermedad de las mucosas, y después el resto. Y la parasitaria, tema de resistencia, hace que la parasitosis gastrointestinal aparezca como enfermedad, y la coccidiosis también, que es común en los desiertos. De todas estas enfermedades, no vamos a ver, ni por asombro vamos a ver todas, ¿no es cierto? No tenemos tiempo. Pero sí podemos tomar los signos más característicos, más comunes, por los cuales consultan al veterinario, el productor, qué es lo que más comúnmente ve, los signos respiratorios, ¿cierto? Después lo digestivo. Después los síntomas nerviosos y también la muerte súbita. Esas señas podrían haber más, pero estas son las cuatro causas que nosotros abarcamos en función de que el productor ve en el campo o que el veterinario llega a examinar. Vamos a hablar de las respiratorias y, si tenemos tiempo, de las digestivas. Sí, los respiratorios, ¿cuáles son los que ve el productor o el profesional? Bueno, el animal respira agitado, tinea, abre la boca, la respiración es con la panza, hay tos, mucha saliva, el animal se aparta, hay decaimiento, respira con el cuello estirado. Todas esas son los signos que uno ve e inmediatamente dice, esto es neumonía. Pero ojo, que hay otras enfermedades que también producen la misma sinología.
Ahí vemos la posición del animal. Fíjense cómo respira con la panza, a contragolpe. El animal tiene secreción por la nariz o por la boca. Estira el cuello. A veces abre las patas para aumentar la sustentabilidad. Esa es la típica posición de que uno dice, bueno, esto es pan comido, esto es la neumonía. Y a veces no es neumonía. ¿Cuáles son las etiologías? Entonces, las causas. De origen netamente pulmonar, tenemos la neumonía infecciosa. Eso no hay duda. Pero también hay una tóxica, que no es tan común en el fildo, pero sí a campo. De origen cardíaco, con lesión de miocardio, o sea, lesión del corazón. De origen central, cuando están comiendo ergo alcaloide, el animal se agita, respira con la boca abierta, nada que ver con la neumonía. Entonces empecemos a ver las de origen pulmonar. ¿Cuáles son? Sin duda, la neumonía es la enfermedad más común en los fieldos del mundo, es la que más pérdidas produce en todo el mundo. Cuando hay encierre, generalmente aparece entre los 15 y 30 días después de ser el encierre. Provocada por el transporte, provocada por la caída inmunitaria. Bueno, hay una serie de factores que hace que la neumonía sea la más común de todas. Los signos ya los nombramos, son los comunes de ver en el campo. Fíjense, el animal está apartado de su compañero, la posición cuello estirado, deprimido, a veces con las orejas caídas, con baba. Esos son los signos comunes de la neumonía infecciosa. Esta es la tóxica, la que antes se llamaba EEPA. Antes decían neumonía, antes decían la típica. O fosfibre, para los más viejitos. Antes se llamaba fosfibre, fiebre de las tinieblas, no tiene nada que ver porque no hay fiebre y tampoco hay tiniebla cuando se da. Pero no sé por qué, capaz que en la zona que la descubrieron le llamaban fiebre de las tinieblas. Hoy se le llama con esa sigla, EEPA. No se sabe los fildos que la produce. Acá en sí se sabe que es el pasto, cuando tiene un aminoácido que se llama triptofano en mucha cantidad, aparece. Los signos, bueno, todo lo mismo que estamos describiendo ahora, es exactamente igual. Fíjese la vaca. Boca abierta, si escucháramos el sonido, hace un sonido muy fuerte, se queja, estira su cuello. Y nosotros, si lo movemos a ese animal, queremos revisarlo a la manga, en cuanto dé unos cuatro pasos, se mueve. En los fildos no se sabe por qué se produce. Pasemos a la de origen cardíaco. La que más conocemos, la que más se da, es la monensina. Sabemos que la produce un hongo, tiene muchos beneficios, lo que decíamos hoy. Protege contra la coccidiosis, contra la acidosis, gana más peso comiendo menos. La dosis está entre 1 y 3 miligramos y la dosis para intoxicar es 30 veces mayor, no, 30 miligramos, 10 veces mayor. O sea, hay un margen de seguridad muy grande, pero aún así el hombre se encarga de cometer errores y producir la muerte del animal. El cuadro clínico es igual que la neumonía. Si cuando uno ve un animal intoxicado por monensina y las consultas de los colegas cuando llegaban a la INTA, tengo una neumonía que no la puedo parar. Sí, hay lesión pulmonar, pero lesión pulmonar en este caso es una secuela de la lesión cardíaca. Si el corazón falla, el pulmón se llena de líquido, hay edema, sobre ese edema hay crecimiento bacteriano. ¿Cuál es la diferencia también? Acá cuando uno le erra con la dosis, el primer día empiezan a morirse. Hay un pico al tercer o cuarto día que puede... Bueno, nosotros hemos tenido un caso de 700 novillos muertos. 700 novillos muertos. Al tercer día, el pico de mortandad. Pero después, lamentablemente, siguen muriendo hasta 20 días después de que han dejado de comer. O sea que no solamente es grave el diagnóstico, sino que el pronóstico también es grave, porque perdura durante muchos días. El cuadro clínico... Fíjense, si nosotros lo vemos, boca abierta, vamos a ver si se acerca un poquito, tos es igual a la neumonía infecciosa.
Fíjense cómo respira con la boca abierta. ¿Ven? Tos. Lengua afuera. No sé si hay otro caso. No respeta categoría. Acá, al que uno intoxica, se muere. Le erró, ya no hay solución. Acá no hay ningún tipo de antídoto, ni ningún tipo de tratamiento. Hay que esperar que se mueran los que se van a morir, nada más. Esta es una búfala. El búfalo es mucho más sensible. Esto lo usan para producir queso. Es mucho más sensible el búfalo que el bovino. O sea, si nosotros le damos al búfalo una ración formulada para el bovino, de carne, lo matamos. Y de origen sistémico, este era el otro que nosotros podíamos confundir. ¿Cuál es la que produce esto? El Claviceps purpurea. Este honguito, no sé si ustedes lo conocen, en todos los campos donde hay festuca, raigras, agropiro, cualquiera de las pasturas, pastorillo, todas, cuando llega el momento de la floración, este hongo lo parasita. Y en lugar de producir semilla, desarrolla el honguito en una forma de resistencia que se llama escleroto. Los signos son exactamente igual a la neumonía. Ese es el honguito. A ver si puedo. ¿Ven? Ese es el hongo. Ese es el hongo que reemplaza a la semilla. Siempre el hongo es más grande que la semilla que reemplaza. Tanto en el regras como en la festuca. Si es fácil de ver, el negrito, largo, si nosotros lo partimos al medio, es blanco. Pero es fácil de reconocer. Y tiene una concentración de sustancias tóxicas que se llama ergoalcaloides, que son las mismas que la festuca. Ustedes conocen el caso de la festuca tóxica. Bueno, esto, la concentración de ergoalcaloides en estos hongos es muchísimo más alta que la de la festuca. Entonces, con unos poquitos hongos que el animal consuma, va a estar intoxicado. ¿Y cómo lo van a manifestar? Igual que la neumonía. Si es boca abierta, si supera la temperatura ambiente los 30 grados, lo va a matar por golpe de calor. Ahí tenemos un animal intoxicado, encerrado. ¿Qué es común en los encierres cuando se utiliza la flechilla de trigo? ¿Saben que la flechilla de trigo, bueno, es un derivado del trigo que se usa para producir harina? Ese derivado, ahí van los granos chuzos, los granos partidos y los hongos. O sea, es una concentración de hongo en la flechilla. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando uno da este suplemento, sobre todo cuando se utiliza la flechilla, porque el maíz tiene una presión muy alta. Entonces se lo reemplaza y ahí vienen los problemas. Entonces, resumiendo los cuadros clínicos, ¿cómo lo diferenciamos? La temperatura se va a elevar en la neumonía común y en Claviceps purpurea, no en la monensina ni tampoco en la neumonía tóxica. La frecuencia respiratoria sube en todos, la frecuencia respiratoria cardíaca sube en todos. ¿Qué pasa con las enzimas? La CPK es una enzima que mide la falla cardíaca, va a estar elevada en la monensina, el resto no va a pasar nada. La GOT mide el daño en el hígado. ¿Cuándo va a subir? En la monensina, no en las demás. En cuanto a la necropsia, esto va a ser medio aburrido para los productores, lo vamos a pasar rápido, pero los hallazgos de necropsia nos permiten diferenciar uno de otro. Es decir, normalmente la neumonía común, la neumonía, la pulmonía, decíamos antes, se produce cuando el animal normalmente tiene en la parte que hice. No, yo quiero mostrarle la parte. ¿Ya estamos al final? Le meto pata y terminamos enseguida. Nosotros tenemos, en esta parte que está marcada con el círculo, ahí hay una cantidad de bacterias que son normales en el animal, en todos los animales. Están en esa parte del aparato respiratorio, donde no pasan para abajo,
no pasan al resto del pulmón porque está la cilia, son pequeños como filamentos que se mueven en esa parte del tracto respiratorio, y cuando entra una bacteria la expulsa. Eso es uno de los mecanismos. El otro son los mocos. El moco hace que tampoco la bacteria llegue a los pulmones. Y las defensas que tiene el animal, que son los anticuerpos. Cuando por alguna causa, como puede ser el transporte, la falta de agua y la lesión de pulmón, o que el animal tenga menor defensa, cualquiera de esas causas hace que esas bacterias que normalmente están acá lleguen al pulmón. Al llegar al pulmón producen la lesión. Primero es originada por los virus, el PI3, la influenza, el virus intersticial, la diarrea viral bovina e IBR, todo eso produce la lesión o barre la cilia, o sea, saca la cilia, y eso hace que ahí atrás de la acción del virus entren las bacterias, que son las que producen la neumonía infecciosa, que son Pasteurella, Histophilus, Mycoplasma, son las más comunes. ¿Qué es lo que vemos en la necropsia? Bueno, las distintas tipos de neumonía, esto lo vamos a dar rápido porque si no se me van a dormir. Ahí tenemos la parte oscura, sería la parte con neumonía. Esa, si uno la toca, es dura como un hígado. Por eso se llama hepatización. Normal, consolidado. Esta es fibrinosa, esta es común en histófilos, por ejemplo. Y esta es la tuberculosa. Y esta es la neumonía trombótica. ¿Qué pasa en eso mismo entonces? La infecciosa, neumonía infecciosa. Ahora vamos a la tóxica, en el EPA. Ahí vamos a tener, como componente del pulmón, vamos a tener edema y enfisema. Eso es típico de esta enfermedad. También en la monecina vamos a ver un pulmón así. Y vamos a ver en la histopatología las membranas hialinas, que ustedes lo habrán leído, los que son estudiantes de veterinaria, esas son las membranas hialinas que no dejan que pase el oxígeno. Y ahí vemos edema, que es eso que se ve más oscurito, que es líquido dentro del pulmón, y enfisema, cuando el pulmón aspira al animal, el alvéolo se rompe y se forman esos agujeros, que es el enfisema. Pero ese enfisema y edema es característico ya sea de neumonía infecciosa o de monensina. ¿Qué vamos a encontrar en la monensina? Líquido, mucho líquido, tanto en la panza, en la cavidad abdominal, como en la torácica, donde están los pulmones. Vamos a ver ese líquido color amarillo en cantidades que varían, puede ser mínimo, puede ser 10 litros, 15 litros. Eso ya nos orienta para el diagnóstico. Edema alrededor de la vesícula biliar. Los pulmones no se... Ustedes habrán visto los que abren un animal, que cuando uno, el pulmón está normal, uno corta la entraña, corta el diafragma y se siente un cambio de presión. Bueno, cuando está intoxicado eso no pasa. El pulmón está muy gordo, muy lleno de aire y de líquido. Así es como se ve el pulmón con monensina. Vemos edema intersticial, eso que se ve ahí, y enfisema. Y en el corazón, ustedes van a ver esa parte blanca que está marcada por la flecha roja, que es el efecto de la monensina directamente sobre la fibra muscular. Un dato importante para llegar al diagnóstico, ese es el diafragma. Ven, el edema del diafragma es característico de la intoxicación con monensina. Y la necrosis centrolobular, por la falla hepática tenemos necrosis centrolobular en el hígado. Con la histopatología la vamos a pasar rápido, corazón, hígado con necrosis centrolobular y pulmón con edema y enfisema. ¿Qué vamos a encontrar en clavícula purpúrea? Nada. Clavícula purpúrea no produce absolutamente nada. ¿Cómo lo diferenciamos? La monensina es el único que tiene lesión en corazón. En la neumonía tóxica vamos a tener lesión en el pulmón, lesión también en la monensina, también en la neumonía, y no en clavícula purpúrea. Mientras que en el hígado el único lesionado vamos a tener es monensina.
Muestras vamos a tomar para la neumonía infecciosa, pulmón y órganos para histopatología. Tratamiento, los clásicos a base de antibióticos, ¿no es cierto? Bueno, ahí la dosis, los estudiantes ya la deben saber así, así que no vamos a pararnos. Acá en el EPA, lo mismo, pulmón al 10%, tratamiento con corticoide y antibiótico, no esperen ninguna solución. El enfisema no lo va a solucionar ningún corticoide. Si se rompió el pulmón, está roto, pero saben sobrevivir. Siempre va a quedar resentido, pero se salvan. Monoencina, nada. En cuanto al tratamiento, sí en cuanto a las muestras. Sangre, para GOT y CPK. Órgano en formol para histopatología, no hay tratamiento. Y clavice purpúrea, tenemos que recorrer el potrero. Ver el hongo, si ven el hongo, no lo consuman. Es decir, esperen que caiga. Cae junto con la semilla, recién ahí consuman el potrero, porque si no pueden tener golpes de calor y muerte del animal. Y paramos acá porque ya hay otras cosas para hacer. Bueno, ¿alguna pregunta? No, el resultado, lo más importante de todo para el productor es saber con qué va a tratar. Ese es lo más importante. Es decir, que yo le mande el resultado y le diga, mire, tiene una pasteurea. ¿A usted qué le sirve eso? Tengo una bacteria. Pero sí, si le hicieron antibiograma. Porque usted va a saber que esa pasteurea es sensible a un determinado antibiótico. Porque ustedes saben que pasa igual que con humanos. Ya hay mucha resistencia para los antibióticos. No es cualquier antibiótico el que va a andar. Entonces es importantísimo que uno haga antibiograma. Sí. Y para el año siguiente es otra historia. Lamentablemente es otra historia. No le va a servir. Esperemos que el año siguiente no tenga diarrea en el campo. No. Para otra charla. Queda la digestiva, la muerte súbita y la nerviosa. No, ya me pidieron que corte. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, paramos un cachito, tomamos un café y seguimos. Thank you.
Sé que en este momento las charlas están espectaculares con el de al lado, con el amigo, con el productor conocido. Simplemente para volver un poquito al horario, les pido por favor si vamos tomando asiento para seguir con la charla de Joaquín. Ernesto dejó la vara muy alta, estábamos hablando recién, me dejó el rating muy, muy arriba, así que espero no aburrirlos. Me voy a autopresentar. Mi nombre es Joaquín García Lorenzana, soy asesor técnico del laboratorio CDB. Hace ya 2 años que estoy trabajando en la empresa. Tuve la suerte de también haber pasado por INTA y ser alumno de Ernesto, así que tengo la escuela de él. No me van a poder hacer las mismas preguntas que él, pero bueno, alguna duda podré sacar. La idea de esta charla es hacerla un poco técnica, un poco comercial en relación a los productos que trabajamos, y está un poco destinada a productor y un poco destinada también a veterinarios, así que es un mix. Bueno, en principio les quiero comentar un poco acerca de la empresa. CDB es un laboratorio que ha comenzado como laboratorio de diagnóstico en sí, tiene más de 35 años en el mercado. Elabora más de 50 productos, hoy tenemos una de las paletas más completas del mercado en cuanto a biológicos. Únicamente es un laboratorio que elabora vacunas, por eso mismo es que es la más completa. Producimos bajo normas GMP, que son de regulación internacional, interna y externa de todos nuestros productos. Y estos son algunos de los tips más importantes del laboratorio. Tiene mucha inversión en el país. Hoy estamos haciendo la tercera planta. Tenemos una de línea, una de aftosa. Hoy somos uno de los dos laboratorios productores de aftosa en la región, así que ese también es un baluarte importante para la empresa. Hemos recibido una distinción de una revista británica muy, muy reconocida como mejor sector empresa de sector veterinario de Latinoamérica. Y bueno, también estamos implementando, como otro dato, la aplicación de códigos inteligentes en todos nuestros productos para poder llevarle más información al productor y a quien utilice el producto. Bueno, un poco para contextualizar la charla, acá tenemos algunos datos de la situación de carne actual de Argentina y del mundo. Acá tenemos un gráfico que muestra todo el crecimiento de las distintas carnes a nivel mundial. Vemos que la de cerdo
tiene un gran crecimiento, todo esto está en millones de toneladas. La del bovino tiene menor crecimiento, pero aún así sí es sostenido, obviamente es la carne más cara, la aviar y después tenemos la de ovino. Obviamente esto está en relación a el crecimiento poblacional que va a haber hacia el 2024 y también por el mayor nivel adquisitivo que va teniendo la sociedad en general en el mundo para poder adquirir proteína animal. En Argentina, ya ustedes sabrán, somos uno de los países con más consumo de carne vacuna. Este 54 que era en el 2017 ya fue decayendo por distintas situaciones que conocemos todos, de crisis y crisis de nuestro país, poder adquisitivo, etc. Y lo importante es que tenemos una industria, un consumo interno muy importante, de más del 71%. Aún así, Argentina se ubica como quinto, cuarto, va variando de acuerdo al año, exportador mundial de carne. Eso nos trae a nosotros un importante ingreso de divisas que significa el casi 2% del Producto Bruto Interno. Eso es para contextualizar lo importante de lo que realizamos nosotros a campo, nosotros desde las empresas, ustedes como veterinarios, yo también y los productores. Acá tenemos el ingreso de 3.000 millones de dólares, importantísimo. Bueno, hubo una caída y esto se ha debido también por el cierre de las exportaciones y las distintas trabas que han ido sucediendo. Nosotros tenemos nuestro primer país comprador, que es China. Ese siempre va a ser el país que va a estar moviendo la vara, ¿no?, de nuestras exportaciones. Y después todos estos países también están involucrados. Bueno, yendo un poco a lo que nos compete un poco, la idea es hablar un poco de vacunación y de manejo sanitario y de prevención, y algunas medidas de prevención más que nada que van a hacer que todas las enfermedades que nos nombró Ernesto o alguna de ellas las podamos mitigar, reducir o incluso muchas veces evitar. La vacunación en sí es dar lugar a procesos inmunológicos propios de los animales, esto está subrayado, mediante la inoculación de microorganismos apatógenos, es decir, que no producen enfermedad, que son similares a aquellos que están en el ambiente y sí producen enfermedad, con el fin de generar una respuesta inmune en el animal o generar defensas para que los animales puedan estar en el ambiente y poder enfrentarse a esos patógenos, ¿no? ¿Un animal vacunado es un animal inmunizado? Bueno, a veces la respuesta es sí y a veces la respuesta es no. Entre que nosotros vacunamos un animal en la manga y que el animal levante anticuerpos y esté protegido, puede haber un montón de situaciones en el medio que pueden llevar a que este proceso falle. Podría ser el responsable de la vacunación, podría ser falla de la respuesta inmune en general, propio del animal, por distintas situaciones, estrés, nutricional, enfermedad, etc. Podría ser falla de la vacuna elegida, es decir, la elección que nosotros hagamos tiene que ser la correcta, porque hay muchas enfermedades prevenibles con vacunas, y si nosotros le erramos con la vacuna, bueno, obviamente no vamos a estar protegiendo lo que queremos. La idea, bueno, esto un poco lo mencionó Ernesto, el tema de la interferencia vacunar, de cuándo vacunar. En el caso de los terneros siempre se recomienda luego de los 3 meses de vida, ya que el calostro que está recibiendo de la madre puede generar algunas interferencias ante las vacunaciones para generar una respuesta inmune adecuada. Entonces,
generalmente en los terneros se recomienda vacunar a partir de los 3 meses de vida. Y en las demás enfermedades, siempre la idea es antes de que sucedan. Bien, la vacuna está para prevenir. Entonces, por ejemplo, las vacunas reproductivas las vamos a tener que aplicar siempre, generalmente, al preservicio. Esto siempre en la medida de lo posible, esto es lo ideal. Por ejemplo, una enfermedad respiratoria, que generalmente pueden aparecer muchas en el destete, porque es un momento muy estresante en la vida del animal. Bueno, la idea es tener un plan vacunal lo más completo posible antes del destete. Y en cuanto a la diarrea, también lo mencionó Ernesto, al preparto, y en este caso, obviamente, siempre a la madre. Acá tenemos un concepto que es muy importante, que tenemos que tener en cuenta con las vacunas. Hoy en el mercado veterinario de las vacunas en Argentina, casi el 100% de los biológicos son muertos o atenuados, a excepción de la vacuna de la brucela, a excepción de la vacuna del carbunclo. Las demás vacunas son muertas. Por eso es que requieren una primer vacunación y luego una segunda vacunación en un tiempo aproximado de entre 20 y 30 días para generar lo que se llama esto, el efecto booster, que es una potenciación de la respuesta inmune ante un segundo enfrentamiento del animal en un corto periodo de tiempo al mismo antígeno, a la misma vacuna. Esto también me lo puede ayudar a explicar un poco la vacuna del coronavirus, que ya todos lo vivimos. Luego de la primera dosis que nos pusimos, seguramente a los días nos ha llegado el turno para la segunda. Esto, el fundamento de esto es exactamente lo mismo. Vamos a lograr una respuesta bastante más concentrada en cantidad de defensas, anticuerpos, y más prolongada en el tiempo. Si nosotros no hacemos exactamente eso, la revacunación a los 21, a los 30 días, lo posible que pueda pasar es que suceda esta ventana inmunitaria donde luego de la primera vacunación esos anticuerpos terminen cayendo hasta que nosotros aplicamos la segunda a los 4 o 5 meses, y en este momento es donde los animales están susceptibles a sufrir distintas enfrentamientos a los patógenos del ambiente, ¿no?, y enfermarse. Acá tenemos algunos cuadros que representan un poco cómo es la protección en un rodeo ante animales vacunados, ¿no? Si nosotros tenemos que vacunamos a todo el rodeo, generalmente va a haber un 10% de esos animales que van a tener una excelente respuesta inmune y una excelente protección. Después vamos a tener un 80% que van a estar muy bien protegidos y vamos a tener un posible 10%. Esto obviamente siempre es a grandes rasgos, ¿no?, observando en un rodeo, donde vamos a tener que presentan poca inmunidad. Estos animales que presenten poca inmunidad, por distintas situaciones que vimos anteriormente, o puede haber sido una falla vacunal, un error en la dosis, puede haber sido una malnutrición del animal, o que estén cursando con otra enfermedad, estos animales indirectamente deberían estar protegidos, entre comillas, por estos animales que van a estar impidiendo la transmisión o la transmisión de distintas enfermedades se va a ver notablemente reducida en el rodeo, y por eso mismo estos podrían estar siendo protegidos por toda esta situación. Por eso siempre en muchas enfermedades, no en todas, pero es muy importante, más que nada en las contagiosas, vacunar siempre a todo el rodeo. En este sentido, acá tenemos otro cuadro que representa un poco lo mismo. Acá hay vacas, por si no las ven. Yo no las veo, pero bueno, ahí hay vacas que están blancas. Si no vacunamos, van a estar desprotegidas. Con una primera vacuna vamos a tener algunas que levanten anticuerpos y otras que no. Y con una revacunación a los 21 días, bueno, generalmente casi el 90-95% van a poder estar bien protegidas. Bueno, un poco del plan sanitario sobre la vaca. Esto como a medida de refresco.
Esta es la tasa de destete nacional, el 63%. Acá está dividido en las distintas zonas. La región pampeana es la que más destete por región tiene. Este, bueno, es un trabajo de REARTE de 2007, pero estos números se siguen viendo. Es muy bajo, es muy bajo. Durante los últimos 50 años se ha mantenido en torno a este 60%. Es decir, nosotros deberíamos poder mejorar significativamente este número. Acá tenemos un poco lo que son las mermas esperables en un ciclo productivo. Esto está bueno hacerlo, estos parámetros y estas mediciones, para poder después observar en nuestro rodeo a ver si tenemos alguna falencia y en qué momento. Esto después nos va a poder ayudar a detectar cuál es el problema que estamos teniendo. Bien. Entonces, en cuanto a la prevención sobre la vaca, si nosotros tenemos el año calendario de enero a diciembre, acá tenemos que generalmente en la mayoría de los establecimientos la aparición se da en estos meses, junio, julio, agosto, septiembre. Bueno, las vacunas preparto las deberíamos ubicar en este momento, antes de las apariciones, y las de los servicios, un servicio estacionado generalmente se largan ahora, los toros, así que generalmente las vacunas preservicio las deberíamos estar aplicando ahora, ¿bien? En cuanto a la vacuna reproductiva, la que va a tratar de prevenir enfermedades abortivas o que disminuyan los índices reproductivos, nosotros tenemos la vacuna reproductiva CDVAC. Esta es una de las vacunas más completas del mercado, tiene muchos serovares de leptospira, tiene 6 serovares de leptospira y previene contra otras enfermedades que vamos a ver más adelante. Generalmente nosotros recomendamos muy fuertemente que las vaquillonas sí o sí reciban dos dosis, porque es la primera vez que se enfrentan, digamos, a la vacuna en su vida. Una vaquillona de 15 meses, de 24 meses, 22, se enfrenta por primera vez. Entonces sí o sí recomendamos que se vacune con doble dosis a la vaquillona. Si nosotros tenemos un rodeo que ya está manejado, que tiene un buen plan sanitario año a año, que no tenemos demasiadas pérdidas reproductivas y queremos seguir previniendo, en la vaca con un refuerzo ya podría estar bien, en una situación controlada. Si no, siempre se recomiendan dos. Muchas veces, acá, nosotros estamos aplicando porque llegamos tarde o porque es el único momento donde podemos encerrar a los animales, en el tacto, febrero, marzo, bueno, o por alguna vacunación de calendario. Aprovechamos a aplicar la vacuna reproductiva y también está bien, no es lo ideal, pero va a ayudar a ese refuerzo anual a que el rodeo tenga cierta inmunidad. Bueno, como también pasé por Balcarce, tengo mucha información y me gusta presentarla porque tiene mucha casuística. Estos fueron los fetos que llegaban al servicio de diagnóstico de Balcarce y la mayoría determinaron que más del 50% de las fallas reproductivas son debidas a causas infecciosas. Bien, esto es muy importante. Estas son las que tuvieron lesiones infecciosas, pero no se aisló ningún agente por X razón. Estas son las que se confirmaron con un agente etiológico e infeccioso y estas son las que se determinaron como no infecciosas. Entonces, más del 50% son debidas a causas infecciosas. Entonces, ¿cuánto impacto tienen estas enfermedades en el rodeo y en la tasa de destete que veíamos anteriormente? Acá tenemos un cuadrito que puede mostrar aproximadamente si nosotros tenemos pérdidas en distintas etapas de la gestación, por qué tipo de agente infeccioso podría llegar a estar producida, ¿no? Por eso es importante lo que veíamos anterior de poder tomar datos y registros para poder establecer dónde se ocurre la pérdida reproductiva. Bueno, estos agentes infecciosos, Campylobacter, Neospora, Brucela,
leptospira, diarrea viral, herpes virus y tricomona, digamos, son los principales causantes de abortos por la casuística, ¿no?, nacional. Acá también tenemos un poco más de datos de INTA. Esto son las causas de aborto en rodeos de carne. La principal, Campylobacter, Neospora. La Brucela, bueno, claramente ha ido descendiendo a partir del plan obligatorio, bueno, en Provincia de Buenos Aires, obligatorio de vacunación. Acá tenemos algunos, como la diarrea viral bovina y herpes virus, que podrían haber estado subdiagnosticados, porque, bueno, estos datos, Ernesto, de 94 a 2019, seguramente las técnicas de detección de abortos y han ido avanzando bastante. En cuanto a los rodeos de leche, bueno, esto es bastante más sabido por ahí, la Neospora es quien más pega en los rodeos de leche, pero bueno, también hay establecidas causas por las demás bacterias y virus. Bueno, entonces acá, resumiendo de vuelta lo mismo, con la vacuna reproductiva lo que hacemos es básicamente proteger al feto, ¿bien? Por eso está bueno tratar de aplicarla pre-servicio, porque la vacuna reproductiva va a tener antígenos que protegen la enfermedad que pueden suceder tanto en el primer tercio de la gestación como en el último tercio de la gestación. Entonces es aprovechar, digamos, la vacuna al máximo, ¿no? Estos son los agentes causales de abortos. Hay algunos para los cuales no tenemos vacunas, como comentaba Ernesto, en el caso de la diarrea, en el caso de las pérdidas reproductivas también sucede lo mismo. Hay enfermedades que todavía no están teniendo una vacuna desarrollada eficaz y hay gran cantidad que sí. Bien, el herpes virus, diarrea, histófilus, campylobacter, lepto y brucela son antígenos que están en las vacunas. En las nuestras están todos estos. Entonces es posible aplicar prevención a partir de las vacunas. Con respecto a las que no tienen vacunas, bueno, el manejo y el diagnóstico serían lo más importante. Acá con tricomona les dejo una novedad, que esto es un trabajo publicado ahora, hace unos días, que le han encontrado un poco la vuelta con alguna vacuna de tricomona. Afuera, que bueno, me voy a tener que poner a leer y eso, a ver si la podemos hacer acá y la podemos traer. Acá tenemos este gráfico, que lo que marca es que si nosotros hacemos el plan vacunal de manera perfecta, pero no descartamos la vaca vacía, no realizamos raspajes, tenemos problema con alambre con el vecino y no hay mucho control, bueno, evidentemente, si no se cumplen todas estas situaciones, no va a ser lo mejor ni para nuestro rodeo ni para la eficacia de nuestra producción. En cuanto a la diarrea neonatal, esto ya habló un poco Ernesto, cuando es la prevención, el foco que quiero darle yo es cuándo vacunar contra la diarrea, que un poco también lo mencionó, es entre los 45 y 15 días preparto. El fundamento de esto es que la madre levante anticuerpos para que a través del calostro se los pase al ternero. Después, obviamente, están todas las situaciones que comentó Ernesto anteriormente, ya sea que la vaquillona se haya ido, que no haya mamado el calostro, que haya una distocia y el ternero no pueda mamar el calostro, bueno, ya eso, digamos, la vacuna ahí no puede hacer nada. Pero lo importante de la vacuna, de la diarrea más que nada, que muchas veces pasa, que dicen, bueno, vacuné, pero sigo teniendo diarrea. El planteo que nosotros hacemos es, si no vacunaras, seguramente ese problema sería mucho más grave. Pero también hay que tener en cuenta que hay que manejar todas las situaciones que pueden provocar la diarrea, tanto sanitarias como de manejo, para poder tener la mejor prevención posible sobre esta enfermedad. Acá tenemos una definición que, bueno, ya Ernesto dio un montón de datos.
Bien, la morbilidad en algunos casos puede afectar hasta el 60% de los animales en un brote. Es muy importante esto, que si no se mueren, pierden kilos y esos kilos no los recuperan más y los destetes son mucho peores y estamos perdiendo mucha plata en esos destetes. La mortalidad, por otro caso, puede llegar a valores del 2 al 15% en casos muy graves y además se estiman pérdidas de entre 30 y 40 dólares, no sé si es el dólar Qatar, el dólar Coldplay o no sé cuál, pero lo puse en dólares para que vean bien. Entonces acá tenemos cuándo vacunar. Si tenemos los meses de gestación, 9, nosotros recomendamos siempre entre 60 y 45 días preparto. Ahí generamos el efecto booster con esta segunda dosis y el calostro tendría, digamos, ya los anticuerpos para proteger a ese ternero. Muchas veces nos pasa que tenemos una cola de parición, que de madres que todavía no parieron, y en casos problemas muchas veces recomendamos también sobre la misma parición, esa vaca que no parió, aplicarle una dosis. A veces es muy difícil por el manejo, pero también es una buena práctica que podría incrementar un poco la protección en esas últimas vacas, donde ya posiblemente la curva de anticuerpos pueda empezar a disminuir. Si nosotros hacemos una vacunación al tacto, por ejemplo, cuando el feto tiene 3-4 meses y después lo hacemos otra al preparto, podríamos estar ante esta situación. En esta situación, obviamente, estamos vacunando a la vaca. La vaca no se va a enfermar, pero los anticuerpos van a tener una caída importante y va a parecer como que la única vacuna que funcione va a ser esta y no va a tener el efecto booster que estamos buscando. Entonces, recomendamos siempre vacunar sobre esta última etapa, las dos dosis entre 21 y 30 días. Bueno, esto ya habló bastante Ernesto. ¿A qué nos enfrentamos? Virus, bacterias y parásitos, contra los que no podemos hacer nada por ahora, más que el manejo, en algunas veces sí, otras no, son los parásitos, ¿bien? Para lo demás, nosotros tenemos vacunas, el rotavirus, coronavirus, salmonela, escherichia y clostridium perfringens también. Bueno, acá lo que mencionaba un poco anteriormente, los demás factores que predisponen la presentación deben estar controlados, ¿bien? Si no, es como tirar agua a veces. Bueno, acá tenemos un poco sobre el destete y la recría, un poquito más, ya terminamos. Bueno, luego del destete comienza una de las etapas de mayor susceptibilidad para los terneros de recría. El transporte es una de las situaciones que más estresa en caso de que viajen de un establecimiento a otro, nuevos compañeros, nueva comida, están obviamente sin la madre y aún con un sistema inmune en pleno desarrollo. Entonces, digamos, este es el momento clave para hacer bien las cosas antes, ahora y después. Las enfermedades más frecuentes al destete, bueno, como Ernesto bien mencionó, las clostridiales, en este caso la mancha, la neumonía y las parasitosis. En cuanto a la neumonía, bueno, también un poco lo que mencionó Ernesto, esta es la neumonía infecciosa, bien, está producida por una gran cantidad de antígenos, tanto virales como bacterianos, y generalmente están predispuestas por el estrés del animal. Cuando las defensas del animal están bajas, los antígenos tienen la posibilidad, todos estos antígenos, Pasteurella, Histophilus, Mangemia, todos estos virus que tienen nombre de código, Mycoplasma, bueno, esos virus que generalmente se pueden encontrar en el tracto respiratorio superior, pueden avanzar hacia el pulmón, generar enfermedad, generar infección y generar este tipo de lesiones donde el pulmón está comprometido totalmente. Bueno, esta fibrina es de una neumonía crónica y de largo tiempo que
que ha tenido el animal, digamos, compensando constantemente esta situación. Y generalmente lo que sucede es que vemos afectados por neumonía o bronconeumonía infecciosa animales de entre 6 meses y 2 años de edad, que es la categoría un poco más susceptible. En una adherencia, los factores predisponentes a este, bueno, ya los dije, días de luego del estrés por cualquier maniobra o manga o castración o cualquier tipo de otra cosa, transporte, los encierres, el clima, en este caso la amplitud térmica es muy importante también, la varianza, ¿no?, de climas fríos y calurosos. Los signos son decaimiento, un animal aislado, y seguramente si lo medimos, medimos temperatura, va a tener fiebre seguramente. Bueno, ahí tenemos algunas fotos de cómo es la neumonía. Generalmente se da anteroventral, bien, la cabeza del animal estaría acá, la lesión la encontramos acá. La prevención siempre es tratar de vacunar, tratar de aislar los afectados en el caso de las recrías, por ahí es difícil, pero ante una detección temprana, tratar de aislarlos para que no sigan diseminando la enfermedad en el rodeo es una buena práctica. El tratamiento con antibióticos, obviamente siempre, como dijo Ernesto, en el caso de la diarrea también, en este caso aplica para la neumonía, hay mucha resistencia antimicrobiana. Por eso también está bueno hacer diagnóstico de laboratorio para ver con qué antibiótico es el cual le podemos pegar mejor a la enfermedad y no generar la resistencia que estamos haciendo. A ver, ¿qué tengo acá? Este es un poco para el diagnóstico. Las muestras que deberíamos tomar en estos casos, en forma estéril, para tratar de aislar esa bacteria y luego hacer los antimicrobianas y los aislamientos, saber a qué nos estamos enfrentando, muestras de formol para ver histopatología, y generalmente lo ideal es tomar de distintas áreas del pulmón, porque bueno, obviamente la bacteria va avanzando en cuanto a lesión y por ahí acá sacamos y no estaba ahí, siempre lo ideal es sacar de varias partes y buena cantidad. Esto es un antibiograma. Acá tenemos distintos antibióticos y sobre esta placa se siembran todas las bacterias que nosotros aislamos. Y acá vemos que estos dos son resistentes porque, digamos, no, el antibiótico no ha frenado el crecimiento de esa bacteria. Esto es importantísimo para tratar todas las enfermedades que tenemos que tratar. En este caso, y ya casi lo último, tenemos dos situaciones en cuanto a cómo y cuándo tratar, cuándo vacunar para enfermedades respiratorias. En esta situación es cuando nosotros tenemos el rodeo o cerrado o tenemos la posibilidad de vacunar al pie de la madre. En este caso siempre es lo ideal. Siempre tener un plan de vacunación completo al pie de la madre va a ser lo más eficaz posible. Siempre recomendamos entre 3 y 4 meses hacer el efecto booster, es decir, con la revacunación, y luego al destete otro refuerzo previo a algún movimiento, o al destete interno al mismo campo, o para vender ese animal y que se vaya a otro campo, la protección, obviamente, si se va a un campo que no es nuestro, va a ser complicado que vacunemos acá, pero si se va a un establecimiento nuestro, pero otro, bueno, es importante que hagamos un refuerzo también ahí antes del movimiento. Generalmente entre 15 y 20 días previo, porque es lo que tarda en levantar la inmunidad esos animales, ¿no? Y acá tenemos la situación 2, que es cuando nosotros recibimos esos animales, por ahí comprados en feria o por ahí comprados a algún vecino, que no conocemos digamos, el plan vacunal que realiza o cómo es la situación sanitaria de ese rodeo. Bueno, al día de la llegada no es lo ideal vacunar acá, porque en este momento el animal está con mucho estrés, está con muchas hormonas que impiden el desarrollo de una buena inmunidad, como el cortisol, la adrenalina. Entonces lo ideal,
cuando tenemos esta situación 2 es que este animal descanse unos días, entre 7 y 10 días o lo que sea posible, para que ese nivel de estrés y esas hormonas disminuyan en sangre y no estén impidiendo la generación de anticuerpos luego de la vacuna, ¿bien? Entonces, entre el día 7 y 10, una vacuna, y a los 15, 20 días, otra revacunación. Si no, vamos a encontrar animales en este estado, con moco, secreción, deprimidos, y con baja condición corporal seguramente. Este es el periodo crítico, donde tenemos todas estas signologías, y si nosotros vacunamos únicamente acá, o lo detectamos a este animal acá, seguramente lleguemos tarde, tanto para algunos tratamientos como para vacunación. En este momento ya el animal tiene el pulmón por ahí muy comprometido y probablemente con un antibiótico frenemos la infección y no haya más bacterias en el pulmón, pero ese pulmón ya va a estar comprometido, la entrada de aire no va a ser la misma, el rendimiento de ese animal es muy diferente. Siempre recomendamos esto, de aislarlo y tratarlos en lo posible. Y bueno, por último, la mancha. Si podemos mencionar también el tétano, que es una enfermedad frecuente en este momento. Está producida por estos antígenos, como el Clostridium yagoi. Nosotros tenemos vacunas de amplia protección. Tanto la Clostrimax T, esta tanto cubre tétano, como también hemoglobinuria bacilar, que es otra enfermedad clostridial que generalmente se da mucho más en la vaca adulta. Y después la clostridial triple, la simple, donde protege, digamos, la mayoría de estos antígenos que están afectando a los animales en esta etapa. Pero bueno, siempre lo ideal, al pie de la madre y con las revacunaciones, eso es lo que voy a tratar de que se lleven como concepto, porque si no estaríamos aplicando vacunas de gusto muchas veces. Acá marqué de vuelta el efecto gusto, me puse repesado con esto, pero bueno, es lo que quiero marcar. Así terminamos un poco el repaso de vacunal. Ya se siente el olor a carne, así que deben estar medio... Sí, por eso. Pero bueno, si tienen alguna pregunta, intentamos resolverlo. Y si no, te parás, Ernesto, vos. En el caso positivo, pues por ejemplo, de IBR, sí, sabiendo las características que tiene el herpes, ¿no?, de la que está la latencia. En ese sentido, la mayoría de las vacunas, de por lo menos la que trabaja CDB, tienen el IBR como antígeno, porque el IBR, de acuerdo al tipo que sea, también afecta o encefálico, o respiratorio, o reproductivo. Entonces, de alguna forma u otra, estás vacunando IBR en el rodeo. Mi política es siempre tener una protección, digamos, contra todos los antígenos que se pueda, mantenerla estable, porque obviamente cuando caigan los anticuerpos de ese animal y justo sufrió algún estrés, esa latencia puede terminar y generar enfermedad. También el IBR no es la enfermedad, por lo menos el encefálico por ahí no es lo más común, pero bueno, en el caso respiratorio por ahí puede incidir un poco más. Sí. Hay que remarcar que después de los 6 meses, que generalmente es cuando ocurre el destete, 6-7 meses, bueno, el animal, ese es el momento crítico
probablemente la incidencia después de esa etapa disminuya bastante. Pero bueno, sí, para tener un plan, digamos, vacunal todo el tiempo completo, considerando que estas son todas vacunas muertas, la revacunación cada 6 meses estaría bueno. ¿Es aplicable? A veces no. El foco, digamos, creo que lo tenemos que hacer al pie de la madre y al destete. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a los dos disertantes y al público que estuvo atento en todo momento. Los queremos invitar para cerrar la noche con unos perniles que tenemos ahí, una cerveza local muy interesante. Así que cuando quieran.